Exploremos juntos una visión diferente de la belleza. ¿Qué tal están el día de hoy? Yo no sé ustedes, pero estoy súper emocionada por todas las sorpresas, por todos los premios, por todo lo nuevo que se viene este año. ¿Qué tal esos premios que tenemos para los 55 años? Están súper geniales. ¿Qué tal esos viajes que se vienen? La verdad es que escuchar a Brenda lo inspira a uno a seguir trabajando en el éxito personal para alcanzar todos esos objetivos que queremos trazarnos, esos viajes que vienen que seguramente van a disfrutar. Pero para disfrutar todo eso, recuérdense que tenemos que vivir Beauty by Sweden para sentirnos más saludables, para vernos más saludables, para tener la energía para luchar por nuestro éxito personal. Y regresando a ese tema, ¿qué les parece? Hoy tenemos preguntas al experto. Yo sé que les gusta este segmento porque aprendemos muchas cosas nuevas. A ver, yo quiero ver en ese chat manitas de quienes quieren ver qué tenemos preparado hoy, qué vamos a aprender hoy con preguntas al experto. Pues el día de hoy tenemos a una invitada especial. Tenemos a María Mercedes, que es nutricionista, quien nos trae muchos tips muy importantes sobre nutrición, sobre esa alimentación saludable que debemos llevar día a día para tener una vida más activa, más feliz y vivir todos juntos Beauty by Sweden. ¿Qué les parece si le damos la bienvenida con manitas arriba en el chat para que ella pueda pues darnos esos tips que tan ansiosamente estamos esperando? Bueno, yo ya vi todas esas manitas arriba en el chat dándole la bienvenida a María Mercedes. María Mercedes, bienvenida a nuestro Club de Líderes. ¿Cómo estás hoy? ¿Qué tal si te presentas para que los socios te conozcan? Hola, Helen, pues estoy muy emocionada de estar esta mañana con ustedes. Mi nombre es María Mercedes Arriaga, soy nutricionista y va a ser un gusto pues resolverle alguna de las dudas que tenemos. Muchísimas gracias, María Mercedes. La verdad es que tenemos muchas dudas, socios. Yo ya vi todas las preguntas y ya saben, en el chat pueden ir poniendo sus preguntas y nosotros las podemos ir resolviendo si pues nos da tiempo, porque tenemos nuestras 6 preguntas que nos mandaron los socios. ¿Qué les parece si vamos con la primera pregunta de Guatemala? Hola, soy Lucy Veraliz Castro de Carpio, socio oro de Oriflam de Guatemala, y mi pregunta para el experto es: ¿existen alimentos que ayudan a desintoxicar el cuerpo? Y de ser así, ¿cuál podría recomendarnos? Bueno, los alimentos que tienen más propiedades desintoxicantes son la piña, el pepino, la naranja, el limón, cilantro, perejil. Básicamente todas las frutas y vegetales contienen esta función desintoxicante. No olvidemos la importancia del agua para desintoxicar el cuerpo. Básicamente nosotros tenemos un 75% de nuestro cuerpo está hecho de agua, el 92% de la sangre está hecho de agua, y esto nos ayuda a tener una mejor oxigenación. Con esto estamos diciendo que órganos como el hígado o los riñones pueden trabajar mucho mejor. ¿Cómo sabemos si estamos bien hidratados? Hay una fórmula que es nuestro peso en libras dividido 2, dividido 8, y de esta forma podemos saber los vasos de agua que necesitamos al día. De igual forma, muchas veces me dicen en la consulta, yo no cuento los vasos o el litro de agua que estoy tomando. ¿Cómo sé si estoy bien hidratado?
¿Cómo lo podemos saber? Por el color de nuestra orina. La primera orina de la mañana va a ser mucho más concentrada, pero a lo largo del día nuestra orina tiene que ser transparente. Entonces no olvidemos que necesitamos 5 porciones de fruta al día. Y básicamente es importante resaltar, porque a mí también me llegan a decir mucho en clínica que quieren un menú desintoxicante, licuados desintoxicantes, pero yo les digo que básicamente es un conjunto de todos los hábitos que llevamos. De nada nos sirve tal vez iniciar nuestro día con un licuado desintoxicante si tenemos un exceso de alcohol, tabaco, sedentarismo o un alto consumo de alimentos procesados que son altos en azúcar y grasa. Muchísimas gracias, María Mercedes. Yo tal vez, como para quedarme más clara, porque me dan muchas dudas en lo que vas hablando, es estos alimentos que son desintoxicantes, ¿a qué me ayuda? ¿Cómo se ve reflejado en mi cuerpo eso? Pues se ve reflejado en nuestra piel, en tener un metabolismo más acelerado. Esto quiere decir mantener un peso saludable, teniendo también como que no retención de líquidos. Entonces, básicamente, en una buena energía durante el día, mayor concentración, impacta en todos nuestros órganos y el sentirnos básicamente con más energía durante el día. Okay. Entonces, entiendo que la recomendación es integrar estos alimentos a nuestra dieta diaria, no tratar de que sean solo estos alimentos lo que consumamos día a día, ¿verdad? Que sea un balance, ¿verdad? Que tratar de siempre mantener un alto consumo de frutas y vegetales, cuidar nuestra hidratación, pero al final también disminuir lo que les mencioné, el exceso de bebidas alcohólicas, de sodio y de azúcar. Sodio y de azúcar, muy importante, siempre se los he dicho, digámosle no al azúcar refinada. Pero bueno, ¿qué les parece si avanzamos y vamos con la pregunta de El Salvador? Mi nombre es Cindy de Trujillo, socio Oriflam de El Salvador, y mi pregunta para el experto es, ¿puedo consumir frutas a cualquier hora del día o sustituirlas por tiempos de comida? Bueno, miren, esta pregunta casi que me la hacen a diario en la clínica, que si las frutas se pueden consumir libre, y básicamente las frutas son un alimento que tienen un bajo índice glicémico. ¿A qué me refiero con esto? El índice glicémico es la capacidad que tiene un alimento para poder aumentar mis niveles de azúcar en sangre. Y las frutas lo que hacen es mantener los niveles de azúcar en sangre muy estables. Los pacientes que más consumen frutas no solo tienen un alto nivel de hidratación, sino que suelen tener bajos niveles de grasa. Al mencionarles yo que el azúcar se mantiene mucho más estable durante el cuerpo, tienen menos ansiedad, menos antojos por lo dulce, y esto básicamente también los mantiene mucho más hidratados. Al final, no le tengan miedo a la fruta. En nuestros menús y en nuestros planes las dejamos libres. La pueden comer en cualquier horario y en cualquier cantidad. Recuerden que la recomendación son 5 porciones de fruta al día. Y básicamente también muchas veces preguntan que si se puede hacer también en forma de licuado. Es una forma rápida de recibir todas nuestras vitaminas y nutrientes. En licuado, básicamente nosotros cada 10 años perdemos cierta capacidad de absorción. Entonces, si están licuadas, nos ayuda a absorber más fácil todos los nutrientes. Así que si es un paciente diabético, esto también causa mucha duda, también pueden consumir la fruta libre. Las que tienen mayor índice glicémico, que son las que a veces me pueden aumentar un poquito más el azúcar en sangre, es la sandía, el melón y el banano. Entonces, en el caso de paciente diabético, lo que se hace es moderar un poco estas 3 frutas. Muchísimas gracias, María Mercedes. A mí me da la duda porque tú dices se puede comer cualquier cantidad o en cualquier tiempo, pero nuestra sociedad nos consultaba, digamos, ¿yo puedo quitar mi almuerzo y solo comer fruta? ¿Eso es recomendable? Miren, es mejor sustituir desayuno o cena por fruta, porque el almuerzo es un tiempo de comida donde me aporta mucha proteína. Entonces, sí podría sustituirla por desayuno o cena, la cual en el desayuno yo puedo aumentar su aporte de proteína, incluyéndole yogur, en este caso natural, o leche si hago un licuado, pero que sean los licuados, es importante que lo realicen sin azúcar, con leche descremada o baja en grasa. Y en el caso de la cena es una buena opción porque para la cena nosotros buscamos alimentos que sean de fácil digestión. Okay, muchísimas
muchísimas gracias, Marcel. Yo voy a seguir con mis preguntas porque también he escuchado que todo en exceso es malo. Entonces tú cuéntame, ¿hay algún punto en el que comer mucha, mucha fruta es malo o siempre es bueno? No, miren, realmente, como les digo, es un alimento que está lleno de nutrientes, vitaminas, hidratación, entonces no le tengan miedo a la fruta. Usualmente es una de las preguntas más constantes, le tienen mucho miedo, le hacen muy mala fama al azúcar y es un alimento que es básicamente como que no se puede omitir. Diariamente tenemos que comerla. Yo veo también, Helen, que por ejemplo a veces me dicen me da miedo comerla en la noche o me da miedo comerla como refacción, pero yo les digo, miren, a veces la gente omite la fruta y está con el pan dulce o no les da miedo comer en la noche un menú de comida rápida. Entonces al final yo les digo, miren, eso sí les debería de dar más miedo, ¿verdad? Sí, muchísimas gracias, María Mercedes. Y tal vez como para cerrar el punto de la fruta, como tú nos comentabas, el azúcar de la fruta, que creo que me dijiste que es fructosa, es buena, pero a la que nos referimos que es mala es la azúcar refinada, ¿verdad? Que es la azúcar procesada que encontramos en jugos, que encontramos en pasteles. Esa es a la que le tenemos que decir un poquito no, y a la fruta sí, porque pues ya nos dijo María Mercedes que es muy buena. Pero ¿qué te parece si vamos con la pregunta de Honduras? Hola, mi nombre es Fabiola Bustillo, soy de Honduras y mi título es líder. Mi pregunta para el experto es, ¿qué tipos de alimentos son recomendables para mejorar la flora intestinal y cómo se verán reflejados estos en nuestro cuerpo? Bueno, miren, si quieren empecemos definiendo qué es flora intestinal. Entonces, la flora intestinal son microorganismos vivos que habitan en nuestro intestino y que básicamente nos ayudan a absorber nutrientes, a enfermarnos menos, a tener menos infecciones y a mantener un sistema inmunológico alto. Si nosotros no tenemos una buena flora intestinal, empezamos a tener consecuencias como estreñimiento, diarrea, malestares estomacales y básicamente, como les digo, hay que cuidar mucho nuestra flora porque es la encargada de mantener la salud de nuestro cuerpo. Hay que evitar también el sedentarismo, el tabaquismo, el alto consumo de bebidas alcohólicas, grasas saturadas y azúcar. Entonces, ¿cómo podemos mantener, por ejemplo, una buena flora intestinal? O en este caso, ¿qué alimentos me la pueden aportar? Hay dos, los probióticos, que son complementos alimenticios que están hechos de microorganismos vivos. ¿En dónde encontramos los probióticos? En el yogur. Es importante que, por ejemplo, el yogur tenga un buen cuidado de cadena de frío. Porque como son microorganismos vivos, si nosotros compramos el yogur y lo mantenemos, o sea, del trayecto del supermercado a la casa, más de 2 o 3 horas, básicamente esos microorganismos ya van a llegar muertos, ¿verdad? Entonces ya no vamos a estar recibiendo esos beneficios. Y otra de las cosas importantes es que el yogur no sea ni alto en azúcar ni que tenga sorbitol. Los alimentos que son bajos en calorías o dietéticos contienen un alto contenido de sorbitol y esto básicamente lo que va a hacer es también disminuir mi flora intestinal y en este caso el azúcar o el sorbitol casi que matar los probióticos, ¿verdad? Entonces, en ese caso tenemos los probióticos y los prebióticos que los encuentro yo en alimentos que son altos en fibra. Como las frutas y vegetales están dentro de los prebióticos, los betaglucanos que los encontramos en la avena y la inulina que básicamente te encontramos en espárrago, cebolla y ajo. Y también como para mencionarles, Wellness también tiene inulina que es una fibra prebiótica que me ayuda a la flora intestinal. Buenísimo. Muchísimas gracias. Hoy aprendí muchas cosas nuevas con este tema. No sé si podrías mencionar, realmente no sé si va a estar accesible a nivel de Centroamérica y Dominicana esta marca de yogur, porque yo creo que es una de las cosas más difíciles, encontrar ese yogur que podemos consumir, porque hay tantas marcas, tantas opciones en el supermercado. ¿Tú cuál nos recomendarías? Miren, yo básicamente recomiendo el GLAD. ¿Por qué? ¿Qué deben fijarse al comprar un yogur? Uno, los gramos de azúcar que contiene.
Mientras menos gramos de azúcar, esto me va a aportar más nutrientes. Luego, la prueba básica, o sea, si nosotros no queremos leer etiquetas, es el sabor. Nosotros, si consumimos un sabor ácido, muchos en consulta me dicen, mire, a mí no me gusta ese yogur porque está súper ácido. Y yo les digo, nos podemos asegurar que tiene bajo contenido de azúcar. Y otra de las cosas importantes es la fecha de vencimiento. Si nosotros vemos un producto que tiene una larga fecha de vencimiento, es porque está teniendo muchos químicos y muchos preservantes. Oh, buenísimo, qué buenos tips para ir a hacer el supermercado hoy, socios. ¿Qué les parece? Pero ¿por qué no vamos a la siguiente pregunta que yo sé que les va a interesar porque tiene un tema en específico que nos encanta? Vamos con Nicaragua. Hola, soy Rosa Arias, socia distinguida de Oriflam Nicaragua. Mi pregunta al experto es la siguiente. Para una dieta en la cual mi objetivo es el aumento de masa muscular, ¿puedo incluir wellness en combinación con frutas y leche? Bueno, les dije que les iba a encantar este tema y es que vamos a hablar de wellness. A ver, María Mercedes, cuéntanos qué te parece esta pregunta que nos hizo nuestra socia de Nicaragua. Miren, la masa muscular es una de las preguntas que más tenemos en clínica y es bien importante. Uno, un buen aporte de proteína. ¿En qué nos estamos refiriendo con esto? En que tenemos que consumir una buena calidad de proteína, que pueden ser huevos, lácteos descremados, el pollo, pescado, la carne. Pero aparte de tener un buen aporte de proteína, es bueno tener también una adecuada distribución de todos nuestros macronutrientes. También necesitamos la energía de los carbohidratos. Muchas veces en clínica se enfocan solo en consumir proteína para la masa muscular, pero si no tenemos el aporte adecuado de carbohidratos, que en este caso podrían ser las frutas y vegetales, que me dan la energía, no tenemos la suficiente energía para hacer la actividad física, que es la que también construye el músculo. Luego también quiero contarles que el músculo está hecho de un 75% de agua. Si no nos hidratamos bien, tampoco vamos a poder aumentar la masa muscular. Y el sueño es otro de los factores que más impacta en mi masa muscular. Nosotros los adultos debemos de dormir casi que 7 horas y media al día, porque es en el sueño donde se secreta la hormona de crecimiento. Cuando somos pequeños, pues esta hormona nos sirve para crecer, pero en la edad adulta nos sirve para regenerar todo nuestro tejido muscular. Y claro que se puede sustituir wellness o complementar. En este caso, si nosotros queremos aumentar masa muscular, podemos agregar wellness ya sea en esta presentación de sopa, en nuestro tiempo de comida, ya sea almuerzo o cena. Y en el caso en el que tú tenés, también lo podemos complementar con desayuno, refacción o en alguna cena. Ojo que wellness tiene una proteína de alto valor biológico, le llamamos una proteína que construye fácilmente nuestro músculo, que es bajo en azúcar, bajo en grasas saturadas y, como les mencionaba anteriormente, tiene la inulina, que es una fibra que nos ayuda para nuestra flora intestinal. Muchísimas gracias, Mercedes. Entonces, tal vez como para resumir un poquito, sí es recomendable usar los batidos de wellness con leche, que dijiste que tenían alto valor de proteína, si no tenían tanta grasa y azúcar, y la fruta, que sería nuestro carbohidrato del día para dar energía. Esto sería en una dieta si quisiéramos más masa muscular, pero aprovechando que estás aquí, si yo lo que quisiera es bajar de peso, ¿cómo podría utilizar wellness? Ya, si lo que quisiéramos es bajar de peso, podríamos, como les dije, en masa muscular lo podríamos complementar, pero al bajar de peso podría ser casi que sustituir el tiempo de comida, ya sea algún desayuno o cena con el licuado o podría ser la sopa. Muchísimas gracias. Entonces, socios, si queremos aumento de masa muscular, lo utilizamos complementando nuestro tiempo de comida, y si lo que queremos es bajar de peso, lo utilizamos en lugar de alguna comida. Entonces, muchísimas gracias, María Mercedes. Creo que fue muy enriquecedor saber un poquito más de wellness, saber que sus ingredientes son muy buenos para nuestra salud. Pero, ¿qué les parece si vamos con la pregunta de Costa Rica? Hola, mi nombre es Adriana González, soy socia distinguida de Costa Rica y mi pregunta para el experto es la siguiente. ¿Cuántas comidas al día es lo que recomiendas para tener una dieta más balanceada y saludable?
Bueno, esta pregunta es muy importante para acelerar nuestro metabolismo. Nosotros debemos de iniciar nuestro día con el desayuno, independientemente en qué horario nos levantemos, no debemos de pasar más de 2 horas sin comer. La gente que no desayuna tiende a comer un 20% más en su próximo tiempo de comida. Podemos empezar con un desayuno completo de huevos, frijoles, tortilla, o podemos empezar con algún licuado o alguna fruta. Esto empieza a acelerar nuestro metabolismo. Luego es importante que del desayuno al almuerzo o del almuerzo a la cena tengamos aproximadamente 1, 2 o incluso a veces los pacientes me hacen 3 refacciones en estos tiempos de comida. En el caso, el almuerzo es un tiempo también muy importante porque, como les mencionaba anteriormente, me da un buen aporte de proteínas, y en la cena sería ideal cenar 2 horas antes de irnos a dormir. ¿Por qué? Porque es aquí donde también, como que al realizar una buena digestión, vamos a tener una mejor calidad de sueño. Si nosotros realizamos refacciones, también esto va a hacer que mis niveles de azúcar se mantengan más estables. La ansiedad, recuérdense que es una de las cosas que más reportan los pacientes. ¿Cómo puedo controlar mi ansiedad, los antojos por lo dulce? Pues realizando refacciones de fruta o vegetales en los diferentes tiempos de comida. Muchísimas gracias, señora Mercedes. Yo creo que esto deja de lado el mito que todos teníamos de que comer menos nos ayuda a ser más saludables, si queremos adelgazar, a perder peso. Creo que eso es un mito que realmente no es bueno para nuestra salud, que no debemos enfocarnos. Debemos enfocarnos en los tiempos de comida que María Mercedes nos comenta. Y siempre recuerden, socios, que cada cuerpo es distinto, cada persona es distinta. Si ustedes quieren saber sus porciones, pues los expertos nos pueden apoyar en ese tema de saber qué porciones comer en cada tiempo. Pero, ¿qué te parece, María Mercedes, si vamos con la pregunta de Dominicana? Muy buenas tardes. Tengo una pregunta. Para mantener una dieta balanceada, ¿con qué frecuencia y qué cantidad deberíamos consumir la carne roja? Bueno, miren, la carne roja se debería de consumir como máximo 2 días a la semana, ¿verdad? No excedernos de más de 5 onzas en el día. ¿Esto por qué? Porque cada vez se ha visto una mayor relación en el alto consumo de carne roja con cáncer, por ejemplo, en este caso de colon, ¿verdad? Recordemos que la carne roja es uno de los alimentos que más tiempo de digestión o más tarda en metabolizar el cuerpo. Entonces, básicamente, por eso es que cuidamos el consumo de carne roja, y cada vez también hay más estudios que sobresale el buen aporte que nos dan el salmón, los pescados, los mariscos en sí y las carnes blancas. Entonces, esa sería la recomendación. ¿Con carnes blancas te refieres al pollo? Pollo, pavo, pescados. Alguna pieza también como del cerdo, que lo más importante también, qué bueno que lo mencionaste, porque lo más importante con las carnes es que también les quitemos el pellejo o la parte blanca, que es lo que más grasa saturada me aporta. Muchísimas gracias, María Mercedes. Entonces, al final, para una dieta balanceada, socios, sí es importante la proteína, pero sepamos elegir nuestra proteína. Como dijo María Mercedes, no más de 2 veces a la semana la carne roja, y pues mejor démosle preferencia a la carne blanca, que va a ser mejor para nosotros. Pero yo quisiera, para cerrar este segmento, que tú nos dieras como un tip final. ¿Cuál sería ese consejo para iniciar esa vida saludable con nuestra alimentación que tú darías? Miren, básicamente algo importante es llevar una alimentación más natural, menos productos, menos químicos, porque aquí también nos estamos asegurando que estamos consumiendo menos grasa saturada, menos azúcar. Eso básicamente, recordar de hacer todos los tiempos de comida y pues no tenerle miedo a las frutas. Eso es bien importante, Helen. Muchísimas gracias, María Mercedes. Socios, creo que aprendimos mucho hoy. Yo, si me preguntan, mi consejo siempre va a ser decirle no al azúcar refinada, al azúcar procesada, ¿verdad? No es nada bueno en nuestro organismo, pero pues siempre sigamos los consejos de un experto, siempre busquemos esas porciones adecuadas para una alimentación balanceada.